La compañía de Walt Disney se ha convertido en la más célebre productora del campo de la animación y en la actualidad es la mayor compañía de medios de comunicación y entretenimiento del mundo. Es una empresa multimillonaria con ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares. ¿O has escuchado de Disneyland? Es un parque temático situado en California. Fue el primer parque de este tipo construido por The Walt Disney Company, que ha sido uno de los parques de atracciones con mayor influencia en todo el mundo, visitado por más de 700 millones de personas desde su inauguración. Walt Disney World. Este parque es comparado con el tamaño de la ciudad de San Francisco. Cuenta con 4 parques temáticos, 2 parques acuáticos y 26 hoteles. Pero no todos conocemos la historia de cómo llegó todo esto a crecer hasta convertirse en un imperio. La persona que hizo que todo esto sea posible, quien aún hoy, a más de 100 años de su nacimiento, su apellido es reconocido en todos los rincones del planeta. Detrás de todo esto, hubo un hombre pobre, hijo de una maestra y un campesino, que llegó a Los Ángeles con tan solo $40 en el bolsillo y la mente llena de ideas. Su nombre era Walter alias Disney y su historia de emprendimiento es una singular fuente de inspiración para millones de personas. Nació en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901. Su padre nunca logró entender la pasión que él sentía por el dibujo. ¿Qué está haciendo este niño? Su familia decidió empezar una nueva vida y se trasladaron a un pequeño pueblo de Missouri, donde compraron una granja. Y fue ahí donde Walt descubrió la naturaleza y los animales. Así nació su interés por el dibujo. Y aunque su padre los hacía trabajar duro en el mantenimiento de la granja, él siempre se las ingeniaba para dibujar. ¡Walter! ¿Otra vez garabateando? ¡Oh, Dios me ayude! Su padre enfermó repentinamente y ya le era imposible continuar trabajando en la granja, por lo que se vio obligado a venderla. Lo que para Walt fue muy duro, tener que abandonar su paraíso y todo lo que le servía de inspiración en ese lugar. Luego de esto, se mudaron a Kansas City, donde su padre consiguió un trabajo como repartidor de periódicos. Él y su hermano Roy lo ayudaban con el reparto, lo cual requería levantarse todos los días a las 12 de la noche. En parte, eso contribuyó a que no fuera buen estudiante, pues con mucha frecuencia se quedaba dormido en la clase. ¿Qué haces? Es propiedad de la escuela. ¿Es lo que te enseñan en los establos? Aunque por naturaleza era propenso a soñar despierto y pasar el tiempo haciendo garabatos, tratando de seguir los pasos de su hermano Roy, el cual se había enlistado en la Marina, abandonó el instituto para alistarse en el ejército, pero no fue aceptado por ser demasiado joven. Entonces, se enteró que en el cuerpo de ambulancia de la Cruz Roja admitían a jóvenes de 17 años de edad. Para ello, falsificó su certificado de nacimiento para que apareciera como que había cumplido ya los 17. Fue admitido como conductor de ambulancias, trasladando oficiales, se entretenía llenando de dibujos la ambulancia. Luego de ser relevado de sus obligaciones militares, decide seguir su carrera artística y se traslada a Kansas City, donde su hermano Roy le consigue un trabajo en el Pisseman Ruby Art Studio, donde creaba anuncios de periódicos, revistas y cine. Allí conoció a otro dibujante, UV Iwerks, con el cual entabló una gran amistad, tanto así que luego de ser despedidos, decidieron empezar su propio negocio. Fundaron una compañía llamada Iwerks Disney Commercial Artist en enero de 1920. Por desgracia, no consiguieron demasiados clientes y finalmente tuvieron que abandonar. Walt, ya no puedo pagar tus animaciones. Necesito ganancias. Por favor,
Las necesito para mantenerme a flote. Con dinero, para alimentarse a duras penas, buscó empleo y fue contratado junto con su amigo por la empresa Kansas City Films, en la que trabajaron en anuncios realizados con primitivas técnicas de animación. Para los cines locales, Disney estaba tan fascinado por las posibilidades de la animación que pasó varios días en la biblioteca pública de Kansas City, hojeando libros de anatomía. Incluso tomó prestada una de las cámaras de la empresa para experimentar en casa. Después de 2 años, Disney creyó que había adquirido la experiencia suficiente para emprender un nuevo negocio por su cuenta. Y en 1922, funda la empresa Laugh O'Grand Films, dedicada a realizar cortometrajes animados basados en cuentos de hadas populares y relatos para niños. Los cortos se hicieron famosos en la zona de Kansas City, pero sus gastos de producción excedían a los ingresos que proporcionaban. Tras crear su último corto, la mezcla de acción real y animación en Alicia del País de las Maravillas, el estudio se declaró en bancarrota en junio de 1923. Disney decidió entonces trasladarse al floreciente centro de la industria cinematográfica en Hollywood. Vendió su cámara y obtuvo el dinero suficiente para un viaje de ida en tren a California. Dejó atrás a sus amigos y antiguos empleados, pero se llevó la película de Alicia. Disney creyó que con su experiencia obtendría trabajo como director, pero ningún estudio quiso contar con sus servicios, por lo que decidió volver a probar suerte con la animación, montar su propia empresa, pero ahora junto con su hermano Roy como socio y encargado de la gestión económica. Envió la película de Alicia en el País de las Maravillas a la distribuidora neoyorquina Margaret Winkle, quien mostró un gran interés por la película y contrató a Disney para producir más películas combinando la animación e imagen real. Este fue el comienzo del Disney Brothers Studio, el germen de la futura compañía Walt Disney, pero todavía insuficiente para hacer frente a dificultades financieras. En febrero de 1928, Disney viajó a Nueva York para negociar su nuevo acuerdo económico con la distribuidora, pero se llevó una gran sorpresa cuando este le anunció que no solo iba a pagarle menos, sino que también tenía a los principales animadores de Disney bajo contrato y que crearía su propio estudio si Disney no aceptaba trabajar por menos dinero. Los derechos de sus animaciones más exitosas, como el conejo Oswald, personaje que fue creado por su compañero, pertenecían a Universal y no a Disney, y podían hacer las películas sin él. Disney rechazó la imposición y perdió la mayor parte del personal de su estudio. Los que se fueron formaron el núcleo de Winkler Studio. Tras perder los derechos sobre Oswald, Disney optó por crear un nuevo personaje que básicamente era igual que Oswald, pero con orejas redondas en lugar de alargadas. A partir de este entonces, la creación de Mickey en 1928 no sería nada fácil, pues hizo falta pasar por varios problemas legales con otros estudios de animación para que a Disney y su fiel compañero se le encendiera el foco para crear al ratón más famoso del mundo. En octubre de 1928, cuando Disney buscaba distribuidor para las 2 películas que había producido con Mickey Mouse, se proyectó el primer filme de cine sonoro, adelantándose a otros productores que creyeron pasajera aquella innovación. Obtuvo un rotundo éxito de público y crítica. En 1929, con su excepcional sexto sentido para los negocios, autorizó que varias compañías reprodujeran en sus productos la imagen de Mickey Mouse. También editó un libro de dibujos de Mickey que fue reeditado en numerosas ocasiones. Con Mickey Mouse como buque de insignia de una compañía en alza, Disney creyó que no debía dormirse en los laureles ni aburrirse haciendo solo películas del famoso ratón.
en 1932 le supuso el primero de los Oscars que recibiría durante su carrera. El estudio de Disney se convirtió en el primero que tuvo su propia escuela de dibujantes y animadores, cuando ya se había hecho su nombre en la industria de Hollywood. Walt Disney emprendió una iniciativa arriesgada y sin precedentes: producir el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, Blancanieves y los Siete Enanos. En 1937, demostró no solo que eran unos virtuosos de la animación, sino que los dibujos animados podían ser todo un género cinematográfico. La película recaudó 4 millones de dólares, todo un récord para la época. A lo largo de su carrera, Walt Disney obtuvo 22 Oscars y 59 nominaciones y recibió 4 premios honoríficos. El pequeño estudio de animación, que comenzó en el garaje de su tío, se ha convertido en una de las mayores empresas en el ámbito del entretenimiento. La compañía Walt Disney Company gestiona 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos y 11 canales de televisión por cable y uno terrestre. Walt Disney es sinónimo de sueños y magia. Nos dio a la mayoría de nosotros algún momento agradable y de felicidad. Él fue quien impulsó a que hoy los dibujos animados sean una fuente de alegría para los niños y adultos del mundo. Que pudiera llegar a ser lo que es hoy. No solo es una fuente de inspiración, fue una persona que cambió al mundo con su imaginación. Es difícil analizar cómo hubiese sido la infancia de los niños en la actualidad y en el futuro si Disney no hubiese creído en sí mismo cuando nadie más creía. Cuando se encontraba en las calles sin casi poder sostenerse. Todo por perseguir sus sueños. Nos dejó el legado de que luego que demos el primer paso, nos daremos cuenta de qué estamos hechos, de lo que somos capaces de hacer y que tenemos toda la fortaleza necesaria para llegar hasta el final. Es por eso que debes de pensar, creer, soñar y atreverte.